Cada aula tiene su pantalla también, su pantalla 32 pulgadas. Cada compañero tiene también su respectiva computadora. Cada compañero tiene también su fotocopiadora. Entonces, como estamos lanzando una institución totalmente digital, dijimos, ¿por qué no hacer las votaciones de forma digital? Entonces, me di a la tarea de buscar el programa. Nos reunimos con el personal docente, se los explicamos y entonces nos lanzamos al agua para hacerlo. Y de esa forma estamos contribuyendo al manejo de menos residuos de papel, a la no contaminación y a hacer uso del recurso tecnológico. Sí, lo primero fue, como ejemplo que somos nosotros, al personal docente se le hizo un tipo de carnet parecido al que tengo ahorita en la mano, darnos una identidad primero del patrono con el cual laboramos, que es el MEP, segundo la dirección regional, tercero enfocarnos en el circuito y después a la institución, también de último el desempeño de cada uno, que es el puesto, para luego hacerle un carnet a cada niño también, el cual trae una barra magnética donde viene la información y con ello se le hace el padrón para un registro también de forma digital. Por este año se lo imprimimos para que también llevar la secuencia a las personas votantes y así registrarse y el niño, frente a una computadora, elegir a la mejor opción de su candidato preferido. Ah, exacto. Desde niño se le enseña la importancia que tiene nuestro país, la relevancia a nivel mundial, un país que no tiene ejército, el único ejército que tenemos son los estudiantes, la forma de decidir, también se les enseñan valores, el saber también cuándo ganar, cuándo perder, qué hacer, cómo enfrentar las causas, las consecuencias y otros aspectos ahí relevantes. Vamos a empezar. No, pero yo no quiero. No solo más prendida del lugar. Ven conmigo, yo te invito a una fiesta. Ven fuerte.